Yo aprendí el trabajo del café desde muy niña. Mi papá me ha dejado un legado muy grande que es el amar la tierra, el amar el campo. Todos crecimos en finca y mi papá fue el que nos enseñó a amar el café. La cultura del café lleva mucho trabajo. Me levanto a las 5 de la mañana, dejo casa arreglada, me organizo y me voy a recolectar el café a las 7 de la mañana. En el trabajo del campo hay que ser muy profesionalista. Yo soy muy exigente conmigo misma. Hago muchos trabajos manuales, hago muchas artesanías, pero me gusta que todo me quede bien hecho, que me quede bonito. Llego a las 4 de la tarde, se pesa el café, anoto los kilos que cogí, se lleva a la despulpadora, despulpo el café, se deja fermentando, se deja de 8 a 12 horas. Lo lavo, de ahí se pone a escurrir. Bueno, ya después de que el café está seco, lo recogemos y lo calibramos de a 40 kilos para llevarlo a la cooperativa. El trabajo del café es un trabajo artesanal. Lo de las artesanías, yo diría que es algo que nació conmigo, porque mi mamá fue muy artesanal también. Todas las experiencias y todos los aprendizajes que hemos adquirido en la vida por medio del café son enriquecimientos para la vida. Esto es igual para el café y para todos los productos que uno quiera cultivar, porque todo lo que se hace con amor y con dedicación sale bien. Dalla ciliegia al chicco. Come fanno i frutti della pianta a trasformarsi nella bevanda che tutto il mondo ama? Innanzitutto è necessario estrarre dal loro interno i futuri chicchi di caffè. Si possono utilizzare due tecniche. La prima dà vita al caffè naturale. Le ciliegie vengono stese al sole in vasti patios e lì lasciate seccare. Lo strato non dovrebbe essere più alto di alcuni centimetri e i frutti andrebbero girati più volte al giorno, anche 20, per lo più impiegando grandi rastrelli. Il caffè lavato si ottiene invece usando l'acqua. Le ciliegie vengono spolpate, messe in ampie vasche e lì lasciate fermentare. Alla fine di questo processo, i chicchi ottenuti vengono messi al sole a seccare. Non c'è una tecnica migliore. Con entrambe possiamo produrre un ottimo caffè verde.